Perdona, entiendo tu reacción, pero ten por seguro que estos rabbits no son rabbits del montón. Son héroes. ¿Rabbits héroes? ¿Oh? ¿En serio? ¡Rayos! ¿Rayos? Yo diría que te pareces más a una berenjena. Bueno, don Berenjena, no es momento de presentarse, creo yo. Pero no lucha nada mal. Yo propongo que le hagamos hueco en el grupo por ahora, al menos hasta que demos con un productor que nos ayude. Operaciones tácticas. Cadena Ópera Espacial nos envió billetes dorados para el portal de curvatura VIP. Me huele raro. Es que no conoces el mundillo del espectáculo. Tras las cámaras se oculta la cruda realidad. Cuanto más cutre sea todo entre bastidores, más glamuroso será el teatro en sí. ¡Hazme caso! ¡Es prácticamente tradición! Mm-hmm.
¡El fantasma! Seguro que nos ha invitado para vengarse por la paliza que se llevó en Senderos Siniestros. ¡Para nada! ¡Ay, ay, ay, ay! Prometido. Destino cruel. Soy un visionario. ¡Actores! Estoy listo. ¡Aleluya! ¿Qué vamos a fiarnos del fantasma? Intentó destruirnos y de una forma de lo más ofensiva. Maravilloso, vivo. La flor y nata. En realidad, soy de los que piensan que guardar rencores no es nada sano. ¡Qué júbilo! Sonido. ¡Ja! Silencio y acción. ¡Incultos! ¡Por cierto! ¿Los agentes de la oscuridad han invadido qué? ¡Pausa! ¡Último acto! ¡Acción! Ha ha!
Sí. Bien improvisado, Rabbit Mario. ¡Bravo! ¡Magnífico! Buenas preguntas. A la campana. Saludos, grumetes. Un detallito. ¡Acción! Sí. Mi musa. ¡Despistéis! ¡Atención! Ha ha!
estupendas noticias. ¡Saludos! ¡Prestad atención! Analizar. Es lo mío. Magia. ¡Agarrados! Actores del método. ¡A vuestros puestos! ¡Hora de festejar! ¡Yo también! ¡Ah!
¡Qué maravilla, verdad! ¿Por qué no zanjamos todas las aventuras con una fiesta en lugar de peligrosos misterios? Me pregunto... Aquí estamos. ¡Un gran trabajo, fantasma! De verdad, lo mencionaré en las entrevistas. Vaya. Necias reses. ¡Eureka! ¡Delicioso! Necios. No entiendo. ¿Es parte del guión? ¡Imbécil! ¡Os soporto este mundillo! ¡Bien dicho! ¡Sí! ¡Rabbits! ¡De vuelta! ¿Y quién te esperaba, Rayman? ¡Sí, señoras y señores, preparados para el show! Rayman, fea berenjena, sucia, traicionera. Permíteme decir, se apagó tu estela, llegó tu fin. Perdiste el trono, son los Rabbits, los reyes del lugar. Se han dado cuenta de tu enorme fracaso, te ha delatado tu apestoso zapato. Hoy veas mal, eres ruin. La paz se siente, sonríe la gente al verte caer de tu propio pedestal. Terminó tu racha eclipsado por los Rabbits, Rayman. En directo. Una vez más.
Tal vez hayas engañado al resto, pero no a mí. Bajo todo ese brilli brilli, eres el mismo fantasma de siempre. El mismo ego, un rango vocal igual de humilde y las mismas tácticas. Si tú puedes aferrarte a esos clichés tan trillados, yo también. Por ejemplo, ¿recuerdas qué dije durante nuestro primer encontronazo? Mis sensores indican que el fantasma es inmune a los ataques mientras acapara el foco. Si queremos que este avaricioso pájaro cantarín no cante victoria, ¡hay que apagar esas luces! Usando el acelerón contra ellas, básicamente. ¡Poca clase! ¡Ve a dormir! ¡Empieza el show! Tiene los ojos al rojo vivo. Eso es que sus ataques serán de quemadura. Me parece que aún tiene algún truco más bajo la manga. Tened la táctica a mano mientras vais acelerando contra esas luces. Pipo, amigo, escúchame. Es mejor que te calles, te equivocas sin cesar. Sé que añoras ser una aspiradora. Traga polvo, anda y no des la lata más. Héroes, los nadies engreídos. No puedo aguantar más, no dejáis de molestar. La berenjena, las selfies, el plojo y el tostón. No podréis conmigo, todos me ¿Perdona? Fue a hablar la estrella estrellada, que no puede ni cantar sin que caiga un chaparrón. Mirad qué cutre repitiendo vestuario. Es decir, que ya solo queda un último empujón. Las luces se activan en grupo. Tenemos que usar el acelerón contra todas ellas si queremos seguir adelante y pasar a la siguiente tanda. ¡Venga! ¡Vamos a dejar sin palabras al cuentista ese! ¡Genial! ¡Ah, pobre sin talento! ¡No! Menos mal que ese asunto ya está zanjado. Si llega a subir la audiencia de Rabbids, el fantasma se habría vuelto imparable. Y mirad, un portal de curvatura que funciona perfectamente. ¿O no? Y
pensar que se creía que me lo tragué todito de principio a fin. ¡Oh, menuda chispa! Gracias, amigos. Adiós. Anda, Rabbit Peach, menuda evolución de personaje, ¿eh? Lo que quiere decir Rabbit Peach es que hacer de la galaxia un lugar mejor es suficiente recompensa. ¡Hasta la próxima, Don Berenjena! ¡Nunca te olvidaremos! Si necesitas cualquier cosa, avísanos y vendremos enseguida, prometido. Ha ha.